de octubre, un gutiga muy tan nagutig michlicop, pero cada cham gutal vi Samuel, muy clas no gutiga muy chilo gutiga es que bueno el lo gutiga ani chiti calam kuntigire. Hoy cinco nichon, y bueno tas coche para del chim cada chilo que te dicta ani chige, y aul bagutig y chamar gutiga muy chilo tal el y te chum la nagutiga. Para los desplazados, la próxima elección es un tema secundario. Ali credencial galdik ech ay nosto gi qarali lo kuti ta tedik te ay credencial kuti muhna bulah kum zan kuti hech te kum da tedik kuti kustik ay kun kuti ke nosotros estamos preocupados por la situación que estamos a eso de las elecciones pues nosotros bueno prácticamente no tenemos interés en eso también gane al que gane sabemos de que es la misma la estrategia que van a utilizar. Toda esta población desplazada pues no va a votar, literalmente, porque en el desplazamiento perdieron sus papeles, la mayoría de ellos, hubieron destrucción de sus casas y por lo tanto perdieron todo. El conflicto territorial también es agrario. Comenzó hace 4 décadas, pero creció el 18 de octubre pasado con el asesinato del campesino Samuel Luna en Chalchihuitán, que detonó la huida de más de 5.000 personas hacia las montañas por el hostigamiento de paramilitares de Chenaló. Las víctimas señalan a la alcaldesa Rosa Pérez. Más de 1.000 personas siguen fuera de sus casas. El gobierno solo reconoce 2 muertos oficialmente, pero nosotros hemos documentado 12 muertes durante todo el desplazamiento que hubo. El gobierno chiapaneco difundió imágenes de una reunión para pacificar la zona, pero en el campamento de la comunidad POM, donde 17 familias siguen temiendo por su seguridad, la huella gubernamental se nota solo con una unidad médica móvil que está abandonada. Aunque el ejército desmanteló un escondite paramilitar el 1 de enero, los desplazados afirman que aún hay gente armada en la zona, como la que baleó y quemó casas en noviembre pasado. No tenemos trabajo, porque nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos nuestro terreno donde hay ese conflicto. Sí. Estamos de enfrente casi. Ellos trabajan, si nosotros nos acercamos para ir a trabajar, nos empiezan a disparar. Funcionarios que atendían la emergencia se fueron por la coyuntura electoral. Entre ellos, René Juárez Cisneros, Jaime Martínez Veloz y Juan Carlos Gómez. Chiquillos, tipo en Taura, muy buitos copral las caitas pas votar tío el presidente Taura. Custo con las pas votar muy de chichu en la multi presidente. Hay lita ahora muy cosisto con las pas votar la hora. Hay ostulie, liche que es el hoyun o se está campamento. Cala yo no al chichu en la multi presidente. Antes que me pas votar ubi lita ahora, muy se está pas votar muy se costo con muy chisma lingüitic presidente que palcutigit sopolingüitique. Con imágenes de Norberto Caravantes, para el financiero Bloomberg, Andro Aguilar.